damas, caballeros, les damos la bienvenida aquí al restaurante del Tanatorio Vituarte, donde celebraremos la cena de despedida de nuestra gran mentora, la cultura, fenecida e incinerada hoy mismo, después de una larga y dolorosa agonía. Por favor, tengan la amabilidad de tomar asiento en los lugares que correspondan por protocolo. Aquellos que vengan con el protocolo puesto, claro. Y los demás, si tienen un problema de protocolo, vayan pidiendo cita en su centro de salud más temprano. Con un poco de suerte, me esperan en un par de lustros aquí mismo, en el Tanatorio Obituarte. Nosotros, Mortimer, maestros de ceremonia de esta luctuosa celebración, queremos invitarles a recordar a nuestra querida cultura. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, en este postrer acto, esta última cena que celebraremos en su honor. Sí, queridos amigas, queridas amigos, como grandes miembros, con perdón, del Club del Arte y la Cultura que hemos sido, nos vemos obligados a abandonar nuestra condición de socios de tan exquisita cofradía, puesto que el paro, la luz, la guía, el norte, la estrella de oriente, la estrella morente, no, la estrella bipolar que nos ha conducido desde la miseria moral más absoluta a las costas más altas de la dignidad humana. ¿Las costas codiciales? No, no, lo que viene siendo la zona del Levante. La cultura, decimos, ha dejado de existir y por tanto nuestra relación ya no tiene sentido. Sí, lo nuestro se acabó hace tiempo, pero